El drama que viven las 280 familias que efectuaron todos los pasos legales para llegar a obtener su casa o departamento propio y que por robo de la documentación por parte del profesional que administraba la construcción todavía no ha sido posible. Esto las ha llevado a realizar una toma del lugar. En este momento las familias se han organizado para realizar turnos hasta conseguir su objetivo, que no es otro que lograr el sueño de la casa propia. Ya conversaron con el Contralor Regional y con el Director de Obras Municipales sobre el tema, según expresa una de las pobladoras que hace turno en la toma. Nosotros somos 280 familias que estamos en la situación de espera para, de nuestros departamentos, de nuestras viviendas sociales, y aquí estamos. ¿Desde cuándo están esperando? Bueno, en realidad estamos esperando hace varios meses. El proyecto está listo desde noviembre del año pasado. Ya terminado y todo, pero tuvimos la mala fortuna de que el arquitecto se robara los documentos, entonces eso nos perjudicó una enorme cantidad. Entonces se hizo un juicio y ahí estamos esperando. Pues el Contralor de todas maneras se comprometió con nosotros para entregar, agilizar todo el trámite 45 días hábiles. ¿A partir de él? Más o menos como a fines de agosto, más o menos. Se trata de las agrupaciones Soñando por una Casa y Marcela Paz, que cansadas de esperar, el 7 de septiembre del presente año, se tomaron el sitio.